Rooms and parts of the house in Spanish. Hola! In this video, we will study the basic vocabulary for rooms and parts of the house in Spanish, with drawings and pictures. We'll explain how to make basic sentences with the vocabulary and show you some cool examples. Let's start! Pay attention to the names of these parts of the house. Listen and repeat. La casa. El techo. El estudio. La cocina. El garaje. El ático. La sala. Las escaleras. La habitación, el dormitorio. El balcón. El baño. El cerco. La puerta. La ventana. El comedor. El primer piso. El segundo piso. El portón. El patio. El porche. La entrada. Describing rooms and parts of the house in Spanish. In order to describe the house in Spanish, say the parts of the house, then add the verb ser, and last add an adjective like bonito, elegante, espacioso, and so on. For example, la casa es bonita. Las habitaciones son espaciosas. Remember that ser is an irregular verb, so it will be conjugated as es for one thing and son for many. Pay attention to the following group of sentences. La sala de estar. La sala de tu casa es muy bonita. La cocina. La cocina de nuestra casa es espaciosa. Los cuartos, las habitaciones. Las habitaciones son muy cómodas y coloridas. El comedor. El comedor es pequeño, pero bastante moderno. El garaje. ¿Qué opinas del garaje? Es grande en realidad. The location of objects in the house in Spanish. To talk about the location of a room or part of the house in Spanish, first, say the part of the house, then add the verb estar in its forms está or están. Then a preposition of place such as junto a or sobre. And finally, add a place of reference. For example, el baño está dentro de la habitación. Las ventanas están frente al sofá. Pay attention to the following group of sentences using this structure and the vocabulary for the house. El jardín. El jardín está detrás de la casa. La chimenea. La chimenea está en la sala.
El balcón. El balcón está fuera de la ventana de esa habitación. Las escaleras. Las escaleras están junto a la cocina. El estudio y el ático. El estudio y el ático están en el segundo piso. We got to the end of this video. Hopefully you learned a couple of new things with us. Like it, share it, and subscribe for more content. Hasta pronto.